Buenas noticias, arrancó ya el proceso de vacunación para jóvenes de 15 a 17 años de edad. También arrancó en Tuxtla Gutiérrez la campaña de canjes de armas edición 2021. Mire, malas noticias, todos los productos básicos han subido al cierre de este año. Inaugura Rutilio Escandón Cadenas el paso a desnivel en el Libramiento Sur y 11 Poniente, esto en la capital chiapaneca. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder, qué gusto nos da saludarlos la mañana de este martes. Martes ya 30 de noviembre de 2021, con el gusto, por supuesto, de siempre para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas. Te saludo con mucho gusto, Carlos César. Muy buenos días. Adolfo, buenos días a todos. Un placer saludarlos en esta mañana. Saludos a quienes nos ven a través de TV3, Cable Next en Suchiapa, Canal 20, Cable Ilusión en Teopisca, en Cintalapa y aquí Quipilas. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de martes. Vamos a la información, porque la Secretaría de Salud del Estado informa que este lunes, al comenzar la semana número 42 en semáforo verde, Chiapas cumple un mes sin registrar fallecimientos por COVID-19. Respecto a la incidencia diaria de casos, la dependencia estatal comunica que en las últimas horas se confirmaron 7 contagios en 5 municipios de la entidad en personas mayores de 15 años de edad. La positividad del virus en el último día se reportó de la siguiente manera: Tapachula 3 y los municipios de Acala, Reforma, Tuxtla Gutiérrez y Villacorso, un contagio cada uno. Las pruebas salieron positivas en 4 mujeres y 3 hombres. Del total de pacientes, 3 de ellos cursan con datos de comorbilidad como asma, diabetes, hipertensión, obesidad y tabaquismo. La Secretaría de Salud del Estado exhorta a la población a seguirse cuidando contra el COVID-19 este fin de año, manteniendo las medidas de higiene como uso del cubrebocas, lavado frecuente de manos y la sana distancia, que no se le debe olvidar. Bueno, vamos a más información. Mire, esta es una excelente noticia. Sigue avanzando el proceso de vacunación. Desde este lunes comenzó para los jóvenes, los chavos de 15 a 17 años, particularmente en municipios como Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, aquí en la capital chiapaneca, puede ir a Cañahuenca. Con la finalidad de avanzar de manera sustancial en el proceso de vacunación a la población objetivo, a partir de este lunes fue que comenzó el proceso de inmunización en Tuxtla Gutiérrez para los jóvenes de 15 a 17 años y en los próximos días se estará repitiendo esta actividad en los otros macrocentros de Chiapas, dijo el titular del órgano de operación administrativa desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social, Enrique Leobardo Ureña Bogarín. Mencionó que desde este martes la población en este rango de edad puede acudir a los macrocentros instalados en los principales municipios. Ellos serán protegidos con la marca Pfizer en 2 dosis diferentes. En nuestra entidad, los datos arrojan que son 337.886 adolescentes que están entre los 15 y 17 años. La buena noticia es que las autoridades del IMSS cuentan con los biológicos suficientes para inmunizarlos. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Vamos a otra información. El alemán Alexander Schull dice que romperá récord mundial en la cuerda floja al cruzar el cañón del sumidero. Este martes, el equilibrista alemán Alexander Schull buscará cruzar el cañón del sumidero a través de una cuerda de 1.700 metros de distancia a una altura de 1.200 metros, con lo que romperá un récord mundial. La hazaña está programada para llevarse a cabo por la mañana luego de que el joven realice una serie de meditaciones y en cuanto sienta con la capacidad de efectuar la caminata. Alexander Schulz comentó que desde los 16 años se sintió atraído por el estilo de caminatas Highline y sin duda el Cañón del Sumidero es un lugar atractivo para romperla. Comentó que el reto es enfrentar sus miedos y en el momento en que hace la caminata procura tener su mente tranquila y disfrutar de la vista única que tiene. Incluso disfruta del vuelo de las aves, de la tranquilidad y procura mezclar sus sentidos con la naturaleza. Alexander Schulz cruzará la cuerda floja en el Cañón del Sumidero por lo alto para romper un récord mundial. Se transmitirá en todo el mundo y Chiapas y sus atractivos serán admirados por millones de potenciales turistas. Dijo que en el momento en que cruza la cuerda es el momento en que más vivo se siente, pues se convierte en uno con la naturaleza y dijo sentirse uno con los pájaros. Además reconoció que eligió el Cañón del Sumidero por encima de otras opciones porque disfruta del clima de México,
incluso por encima de opciones como el cañón Río Colorado en los Estados Unidos. Apuntó que para llevar a cabo este reto ha estado practicando en Alemania en lugares que le permiten prepararse para lograrlo. El evento está restringido en accesos y se tiene programado a partir de las 8 de la mañana. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José. Bueno, vaya reto que tiene esta persona, imagínese el imponente cañón del Sumidero. Ojalá que todo salga bien y que al final de cuentas también funcione esta estrategia para las autoridades, particularmente en temas de turismo. Permítame cambiar de información, pasar a estos asuntos. Si usted por ahí en casa tiene alguna arma ya empolvada, sáquela, límpiela. Mire, inició el canje de armas 2021. Te platico la siguiente información. El presidente de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, acompañado de Gabriela del Socorro Cepeda Soto, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, y de otros funcionarios, arrancaron con la campaña de canje de armas 2021 y atestiguaron la destrucción de la primera arma canjeada. Este programa busca sensibilizar a las familias chiapanecas que tienen en su hogar un arma de fuego, explosivos o artículos pirotécnicos para entregarlos en los centros de canje, evitándoles poner en riesgo su situación legal, física o patrimonial. Cabe destacar que el arranque simbólico también forma parte del inicio simultáneo en 6 municipios que han participado en estas actividades como Reforma, Pichucalco, Juárez, Ostoacán, Tecpatán, Mezcalapa, Pueblo Nuevo y Ocosocuautla. Mire, un dato importante es que la campaña de canje de armas 2021 estará otorgando por cada arma entregada el anonimato, por supuesto, del portador y el origen del artículo. Lo va a poder usted canjear por computadoras, celulares y electrodomésticos. Ojalá los delincuentes que operan en Tuxtla Gutiérrez asaltando comercios, casas particulares y transeúntes le entraran para acabar con este flagelo. Vamos a otro tema que también es importante. Desde hace 2 años que inició la pandemia por COVID-19 en Chiapas, en México y en el mundo, las autoridades se concentraron a combatirla a través de la vacunación. Sin embargo, se olvidaron de otras cosas, los productos básicos, los productos de la canasta básica y otros que no están, que no se incluyen en la canasta básica, pues aumentaron hasta de 200%, y nadie le puso atención a este asunto, y la ciudadanía sigue pagando los platos rotos por la falta de visión de las autoridades. Bueno, pues todos los productos básicos han subido al cierre de este 2021. Vendedores de productos básicos como frijol, azúcar y otros exponen que este año el alza en los costos ha pegado considerablemente en las ventas y como consecuencia los establecimientos y mercados lucen vacíos. José Luis Nampulá, locatario del mercado Juan Sabines y vendedor de estos productos por herencia familiar, dio a conocer que toda la mercancía han elevado sus precios, algunos más, otros menos, pero el golpe a la economía de la población ha sido muy fuerte al cierre del 2021. Comentó que esos incrementos no se habían visto en muchos años. Para poner un ejemplo, el saco de azúcar pasó de 750 pesos a 790 pesos, por ello el precio a la venta al público pasó en el último mes de 15 a 19 pesos por kilogramo. Uno de los productos que más elevó su costo ha sido el arroz, el cual pasó de 12 a 19 pesos por kilogramo. Este producto es el que más ha subido. Los abarrotes también han elevado sus precios, principalmente las salsas, cuyo valor se ha incrementado en 2 pesos por unidad en algunos casos. El comerciante expuso que en las últimas 2 semanas las ventas han bajado considerablemente, pero esto no es únicamente en estos productos, sino de manera generalizada. Otro producto básico que elevó su precio es el cono de huevos, el cual ha pasado de 62 a 70 pesos. Como muestra también está el caso de las semillas y granos. La lenteja pasó de 12 a 14 pesos el cuarto y lo mismo ocurre con las pasitas y aceitunas. También los productos de importación han elevado sus costos, como es el caso de las salsas. Por citar un caso de la salsa de soya que se distribuye en Chiapas, la cual pasó a la venta de 140 pesos el litro, ahora está en 165 pesos. Por ello la gente obviamente no lo está comprando. Los comerciantes en general temen que esta situación genere que las ventas no mejoren al cierre de año y no se tenga la recuperación que tanto han estado esperando. Con imágenes de Max Otero para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Vamos a más información. Vea la siguiente historia que hace referencia al impulso de proyectos.
Angie Molina se sintió atraída a participar en el mercadito Las Tuxtlecas gracias a un posteo de publicidad del proyecto, por lo que no dudó en acudir a la primera edición que se realizó, y desde ese día hasta ahora han pasado 3 años, en los que reconoce se le ha dado un impulso positivo a su negocio de plantas de ornamento denominado Vinca. Hace 3 años empezamos a vender nuestros proyectos, por lo que aún no teníamos la facilidad del emprendimiento. Cuando nos enteramos del proyecto, fue a través de las redes sociales, porque vimos la convocatoria de la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres, de Tuxtla Gutiérrez, y mandamos nuestros proyectos, comentó. Señala que se sorprendió del trato que recibió de la titular de la dependencia municipal, Geli Pacheco, desde la primera edición. Nos saludó a todas y nos preguntó que cómo estábamos. En cuanto la presentaron, noté que ella es muy humilde. Reconoció que desde la primera edición hasta la actualidad se han incrementado sus ventas. Posteriormente, Vinca, la empresa de venta de plantas, se integró a la tienda social Mercadito Las Tuxtlecas, establecida en la calzada de las personas ilustres, y eso ayudó a incrementar sus ventas. Lo que me gusta mucho es que la secretaría da mucho a conocer el producto. Suben fotos a las redes sociales, hacen transmisiones en vivo y hacen dinámicas que nos benefician, apuntó. Además, reconoció que gradualmente ha podido irse empoderando como empresaria y posicionando su marca. Esto como resultado de los cursos que le han dado. Cursos de redes sociales, marketing, técnicas para mejorar fotografías y cómo tomarlas. Son algunos de los que ha recibido a través de la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres de Tuxtla Gutiérrez. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. El pulpo del transporte, Julio César Chongquan, no se ha hecho cargo del fallecimiento del conductor de la ruta 73, dicen los familiares. Familiares de Rubén Steven Juárez Cameras comentaron que solo han recibido trabas y no logran que se haga justicia y se les paguen los gastos de hospitales y una indemnización justa por la vida del joven chofer de la ruta 73 que murió en el mes de julio pasado. En voz de Rafaela Juárez, tía de Rubén, este lunes acudieron a la Fiscalía General del Estado para ver los avances en la demanda tras la muerte del joven. Lo que piden es que se aclare la situación luego de 4 meses, porque no han sido atendidos por parte del dueño de la unidad de nombre Julio Alberto N., ni de la empresa aseguradora de la empresa Banorte. Aún no tenemos la cantidad exacta, pero lo que ellos nos quieren dar no alcanza. Nos estaban dando 430 mil pesos y eso no ayuda para cubrir la deuda, comentó la mujer. Dijo que durante el tiempo de convalecencia, el joven estuvo internado 1 mes en el hospital Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza para después estar internado en un hospital privado, por lo que finalmente falleció en el hospital público. Los médicos llegaron a pensar que el joven de 23 años de edad padecía COVID, sin embargo los familiares comentaron que la realidad es que la afectación a su salud surgió de los golpes severos que sufrió en el percance, al grado de que el joven quedó inmóvil. Los familiares sostienen que Rubén Juárez falleció a la espera de respuestas y en su momento incluso intervino un abogado de quien desconfían de Soctar, pues al principio buscó apoyarlos, pero después de unos días él mismo intentó convencerlos de que aceptaran una cantidad menor de dinero y sin una indemnización para los padres del joven, pues él era quien solventaba los gastos de los adultos mayores. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Aunque en este 2021 hay una ligera recuperación en el tema económico, los números son negativos si se comparan con lo que se generó en la industria sin chimeneas en el 2019. Datos de la Secretaría de Turismo en Chiapas revelaron que la pandemia de la COVID-19, con todo y que han mejorado las condiciones sanitarias y se levantaron restricciones comerciales, sigue generando problemas en la recuperación total de recursos. De hecho, hay un déficit de 12.787 millones de pesos si se toma como comparativo lo alcanzado en 2019 y los números generados hasta octubre de este año. Con base en las cifras compartidas por la dependencia estatal, hace 2 años la entidad generó una derrama económica de 23.908 millones de pesos en el tema turístico, mientras que en los primeros 10 meses del año en curso se han obtenido, a través de la industria sin chimenea, un promedio de 11.121 millones de pesos. Es importante mencionar que el año 2020 no se toma como parámetro, pues el sector del turismo vivió una situación atípica. Fue el año en el que la pandemia se dispersó por varios países del mundo y se aplicaron restricciones en prácticamente todos los rubros. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. El Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas cuenta con nueva dirigencia.
Este fin de semana, José Fernando Sánchez Suart fue electo como el presidente del próximo 28 Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas, luego de un proceso enmarcado en la participación y la unidad por parte del gremio. Este proceso estuvo conducido por el Consejo Electoral del Colegio a cargo de María Soledad Pérez Zenón, quien enfatizó que fue una jornada importante en la vida gremial al registrarse una enfática participación de los socios, privilegiando la cordialidad y la atención a los protocolos sanitarios vigentes. Por su parte, el presidente en funciones del colegio, Rodolfo Alberto Farrera Maza, confirmó que el rumbo del CIC durante los próximos 2 años estará caracterizado por el desarrollo, la unidad y seguir manteniendo al colegio como el organismo líder de su profesión que ha logrado con trabajo y profesionalismo desde 1965. Por su parte, el presidente electo, quien entrará en funciones a partir de enero de 2022, José Fernando Sánchez Suart, enfatizó que dentro de los objetivos impulsados se encuentra seguir fortaleciendo la representatividad del colegio en diferentes actividades, foros y ante las instituciones, siempre de cara a la sociedad, en la búsqueda de soluciones a los problemas que se presentan inherentes a la ingeniería civil, siendo esta labor de los profesionales en el ramo. Este colegio de ingenieros se ha mantenido en constante capacitación a pesar de la pandemia por COVID-19, por ello los integrantes no han dejado de aportar sus conocimientos a las instituciones o población que lo ha requerido. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. La militancia sí tiene voz, dice el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, nada más que van en debacle. Aunque ha sido muy criticado por la militancia de antaño en el Partido Revolucionario Institucional PRI, Rubén Suárez Quinca, presidente del Comité Directivo Estatal del Tricolor, respondió que este instituto no es una fiesta de 15 años o un bautizo para mandar invitaciones personalizadas en los eventos que se realizan. Por el contrario, a las reuniones se acude por convicción. En las reuniones lo que se tiene que buscar, dijo, es llevar ideas o debatir proyectos. Sin embargo, siempre están abiertas las puertas para todos, aun y cuando se han hecho críticas del manejo que él ha tenido de este partido. Una de las opiniones más fuertes en contra del PRI, es que si no cambian su manera de dirigirse hacia la ciudadanía, se pueden quedar como un partido de plurinominales. A esto, Suárez Quinca señaló que al interior han aceptado las críticas y han trabajado en mejorar de manera interna. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Que tiene que ver con la Fuerza Aérea Mexicana, los derechos humanos y la no violencia son los otros estandartes. Pues no estamos solas, existen diversas instituciones, ya sea aquí en este medio militar y también en el medio civil, que puede apoyarnos para cualquier tipo de violencia. Además de cuidar la soberanía nacional en nuestro país, el personal de la Fuerza Aérea Mexicana a lo largo de este año ha recibido una serie de capacitaciones para poner como estandartes el respeto a los derechos humanos, la no violencia ni tampoco la discriminación en contra de las mujeres. Ella es Yadira Luna, sargento segundo auxiliar oficinista. Puntualizó que la institución se ha preocupado para que los trabajadores cuenten con información relacionada con la equidad de género. Con 9 años de antigüedad, dijo que puede observar cómo en la Fuerza Aérea Mexicana las mujeres han ganado terreno en las múltiples actividades que se realizan al interior y que antes se pensaba que solamente eran para varones. Se trata de que todo el personal, desde lo que va desde un soldado hasta los grados, ahora sí que hasta los generales, todos tengamos la misma información, ¿no? Y sepamos qué debemos hacer en cualquiera de estas situaciones. La sargento segundo auxiliar oficinista detalló que ha observado cómo en los últimos años esta institución ha puesto mucho énfasis en los temas de la no violencia en contra de las mujeres. Además dijo, cuando ocurre alguna eventualidad, se tienen bien establecidos los protocolos de atención. A lo largo de este año, el personal de la Fuerza Aérea Mexicana se ha capacitado en algunos temas vinculados con la directiva para mantener el bienestar emocional del personal que participa en las operaciones militares, del Día Internacional de la No Violencia, de la cero tolerancia a las conductas de hostigamiento, acoso sexual y no discriminación, uso indebido de la fuerza, además de derechos humanos de migrantes.
El capitán segundo de Fuerza Aérea Controlador de Vuelo, Miguel Agustín Peña Guzmán, mencionó que desde el 2008 la institución ha tenido como prioridad la capacitación en el personal, para que todos estén informados de las conductas que tienen que evitar para no afectar los derechos humanos entre los trabajadores y menos cualquier acto de violencia en contra de las mujeres. Así es, pues las mujeres tienen cualidades diferentes, incluso cualidades mejores. Se han estado incorporando paulatinamente a partir del 2007. Ahora ya ocupan prácticamente cualquier puesto. Se puede ocupar en las armas de infantería, caballería recientemente, artillerías, ingenieros. En la Fuerza Aérea están desde el 2008 y ya es muy común verlas en todo el ámbito. En el tema de la equidad o igualdad de género, mencionó que las mujeres tienen las mismas o mejores cualidades que un varón en el momento de desempeñar una función. Desde hace un par de años, la participación de este sector de la población ha incrementado de manera sustancial y hoy es común verlas en áreas de armas de infantería o artillería. Eso es en favor a la sociedad, porque muchas niñas ven a las mujeres desfilando, claro. Ven a las mujeres en reportajes y aspiran a ser como ellas. Y es una carrera en la que la mujer se puede superar por completo. Es una carrera en la que la mujer puede ir más allá de sus capacidades. La Fuerza Aérea Mexicana es un claro ejemplo de una institución que rompe estereotipos. Lo mismo una mujer puede limpiar un arma que un hombre hacer labores de cocina. Una dama adiestrar a un perro para buscar estupefacientes o un varón en actividades de limpieza. Se trata de un equipo en el que se tienen que reflejar otros estandartes, la igualdad y la equidad de género. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo Adolfo Luján, reportero, para TVO Noticias de Cuarto Poder. Vamos a otro tema. Reconoce el secretario de Salud la labor de los químicos ante la pandemia por COVID-19. Ante la crisis de salud por COVID-19, la labor del personal que se desempeña en el área de laboratorio ha sido un parteaguas para llevar a cabo el monitoreo de la incidencia de la enfermedad a través del análisis de pruebas PCR, aseguró el secretario de Salud del Estado, doctor José Manuel Cruz Castellanos, al inaugurar el curso conmemorativo por el Día del Químico. En este marco, el funcionario estatal manifestó que los profesionales en química forman parte del batallón de batas blancas que hace frente a la pandemia y lo han hecho bien. Por ello, el Laboratorio Estatal de Salud Pública obtuvo el primer lugar nacional en el proceso de evaluación de desempeño correspondiente al 2020 por parte de la Secretaría de Salud Federal. Asimismo, destacó que el Banco de Sangre Dr. Domingo Chanona Rodríguez logró el quinto lugar nacional en materia de donación voluntaria, por lo que hizo entrega de dicho reconocimiento a ambas unidades de salud que se han destacado por la prestación de servicios a la población. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró el paso desnivel que se ubica en la 11 Poniente y Libramiento Sur, aquí en la capital chiapaneca. Mire, le comento la siguiente información en tiempo y forma. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró el paso desnivel vehicular de Libramiento Sur y 11 Poniente en Tuxtla Gutiérrez, que es una infraestructura de casi un kilómetro de construcción realizada con gran ingeniería urbana y sustentabilidad ecológica, la cual facilita la movilidad e impulsa la modernidad de la capital chiapaneca. Luego de recorrer el paso a desnivel, el mandatario recordó que en abril, cuando se colocó la primera piedra, dijo que estaría listo a finales de año y se cumplió, al tiempo de asegurar que su gobierno no se detiene, pues está a la mitad de camino, y en lo que resta se aligerará el paso para seguir haciendo más con menos, porque apuntó, el pueblo tiene derecho a disfrutar de obras de calidad y saber dónde se invierten los recursos. El secretario de Obras Públicas, Ángel Carlos Torres Culebro, destacó que con esta importante infraestructura vial, que no superó los 200 millones de pesos y generó más de 700 empleos, el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas puso los cimientos para transformar la zona metropolitana, ya que es una vialidad moderna, funcional, segura y que en la parte inferior cuenta con áreas urbanas como jardín, bancas, alumbrado, energía eléctrica y también Wi-Fi. Martes 30 de noviembre del 2021, el último día del mes de noviembre. Portada y contraportada del periódico Cuarto Poder, ya le informaba a mi compañero Adolfo, en tiempo y forma, nuevo paso de nivel en Tuxtla Gutiérrez. Esta obra, ubicada en el Libramiento Sur y 11 Poniente, facilitará la movilidad e impulsa la modernidad, afirma el gobernador Rutilio Escandón Cadenas.
Arranca también en Tuxtla Gutiérrez la campaña de canje de armas 2021. El secretario de Salud pondera el trabajo de los químicos en la pandemia. Comienza vacunación de menores de 15 a 17 años por COVID-19. Reconoce Jorge Luis Llave Navarca la visión de Rutilio Escandón al invertir en infraestructura. En la contraportada, aquí en Tuxtla, joven se suicida en su domicilio. Y una invitación de la séptima región militar y la 31 zona militar a la campaña de canje de armas Chiapas 2021. Los módulos de canje están ubicados en Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, San Fernando, Chalchihuitán, Aldama, San Cristóbal de las Casas, Pueblo Nuevo, Bochil, Mezcalapa y Tecpatán. En la sección de opinión hoy están su servidor Carlos César Núñez, mi compañero el Enrique Estobar, Julio Hernández López, el maestro Catón, Rafael Loré de Mola, Sandra Román Díaz y Lourdes Morales. Portada y contraportada del Cuarto Poder del día de hoy, martes 30 de noviembre del 2021. Están rodando cabezas en el fútbol mexicano. ¿Sí? Ya se fueron ayer los técnicos del Santo y del Toluca a ver cuándo se va el de la Entendible, América. Entendible, ¿no, Carlos? Entendible, y creo que en el de la América se están tardando, lo decíamos el día de ayer, y bueno, se recuerda el día de hoy, es un fracaso porque finalmente nadie va a recordar al América como el equipo que estuvo en el liderato. Se va a recordar, y como suele ser, al campeón. Así de simple y así de sencillo. Oye, críticas ha recibido el Balón de Oro a Lionel Messi, ¿no? Siete ya, ¿no, Carlos? Siete Balón de Oro. Siete Balón de Oro. Y bueno, lo que pasa que el polaco Lewandowski jugó bien, pero no se entregó el año pasado por el COVID-19. Entonces, pues Messi lo menciona y dice, bueno, es que si se hubiera entregado el año pasado, le hubiera tocado. Sí, pero el hubiera no existe, ¿no? Efectivamente. Y fíjate, anoche estaba yo mirando el partido de las selecciones de básquetbol de México y Estados Unidos. Y qué sorpresa. México le gana a Estados Unidos en básquetbol. Le gana 97-88. Estas son las eliminatorias para el Mundial de la categoría, ¿no? De la FIBA. Así que, sorpresa de México. Vamos a más de la sección deportiva. La quinta Copa Navideña de Tenis de Mesa se alista para vivir una edición muy especial, pues en este 2021 se contará con la presencia de jugadores que integran la selección mexicana de la especialidad, algo que llena de mucho entusiasmo al entrenador del equipo chiapaneco y organizador del evento, Dimeis Góngora Castillo. Serán 3 días en donde los tenimesistas mostrarán sus cualidades con las palas. Todo iniciará el día viernes 10 de diciembre y culminará el domingo 12 del mismo mes. Debido al tema sanitario, el cupo de participantes será limitado. La sede de la competencia será el Centro Cultural Jaime Sabines, el Kovach 13 del plantel Oriente. Tenemos aquí a la selección nacional, pero a raíz de eso ya hay varios estados que han sumado con una buena participación. Tenemos confirmado alrededor de 16 atletas de Jalisco, también vienen de Veracruz, tenemos de Baja California, de Quintana Roo, y todavía hay varios estados como Oaxaca y Yucatán que están por confirmar. También ya tenemos participación de Querétaro y Estado de México. Son ya los que están confirmados para el evento. Las inscripciones cierran el día 8 de diciembre, así que si usted lo está pensando o nos está viendo hoy, pues lo invito a que nos visiten la página de Tenis de Mesa Retach Tuxtla Gutiérrez. Repito, Tenis de Mesa Retach Tuxtla Gutiérrez. O que se comuniquen aquí a través de el Indetux para que puedan inscribirse en este evento, que las inscripciones cierran el día 8 de diciembre a las 8 de la noche. Con el panorama que vive actualmente, Góngora Castillo tiene confianza en que superarán cifras, alcanzando un aproximado de 80 tenimesistas. El proceso de inscripción inició una semana atrás y estará cerrando el próximo 8 de diciembre a las 8 de la noche. Para registrarse, el entrenador ha facilitado la página oficial del Club Tenis de Mesa Retach en Facebook o ir directamente a las instalaciones del Instituto del Deporte Tuxtleco. Las categorías habilitadas en esta ocasión van desde la sub-13 hasta la abierta o la libre. En el caso de la premiación, el comité organizador otorgará medallas conmemorativas del primero al tercer lugar, mientras que el campeón en la división máxima será acreedor a un trofeo. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Las aguas comienzan a agitarse sobre el cuadrilátero tuxtleco con la abrupta renuncia de Juan Manuel Cebadúa Martínez como presidente de la Comisión de Lucha Libre Profesional de la capital. El personaje conocido como El Mexicano se hace a un lado luego de que autoridades municipales pasaran por alto su dirigencia ante eventos que ponen en riesgo la vida de gladiadores. Recientemente, dentro de las actividades recreativas que se realizan dentro del circuito Tuxtlán,
El Instituto del Deporte Tuxtleco efectuó una función luchística con la empresa Luchas Party, que hasta cierto tiempo no contaba con la licencia de la Comisión Capitalina para realizar este tipo de certámenes. El problema no es tanto eso. El problema es de que, imagínate, nosotros estamos autorizados, nosotros llevamos médicos y todo, tenemos nuestro armamento por parte de la presidencia municipal. El problema es que si se les llega a morir una persona porque llevan luchadores inexpertos, sin licencia, eso es la preocupación de la comisión. Pero yo sí tomé la decisión porque, como te digo, si no te toman en cuenta, ¿cómo es posible que te tengan pues en un puesto de que donde no te van a tomar en cuenta, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Ha podido hablar usted directamente con Jaime Natarén? Yo hablé ayer, sí. Pero el señor fue muy... fue tajante, pues dije, no, me autorizó esto, lo autorizó el presidente municipal, todo. Es un evento deportivo. Pues lo mismo le comenté, ¿no? ¿Para qué me tienen a mí si ellos van a estar autorizando las funciones? Insistiendo en el hecho de tomarlos en cuenta, pues son la organización regente de esta disciplina en la capital del estado, Cevadúa Martínez podría retomar sus funciones, confiando en que tanto el INDETUX como el ayuntamiento municipal respeten la labor que ha hecho a lo largo de este tiempo. De lo contrario, dejará vacante el puesto. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Esperando a los mejores equipos dentro del fútbol 7, este lunes fue presentada de manera oficial la Supercopa Tapachula 2021, evento con el cual el balompié en esta modalidad pretende cerrar a gran nivel competitivo, pues la crema y nata del país viajarán a la perla del Soconusco. Las acciones se darán los días 10 y 11 de diciembre, tanto en la rama femenil como varonil. Giovanni Abadía Jau, presidente de la Liga Palapa Fut 7 y promotor del evento, acompañado de Erika López Guzmán, presidenta de la Asociación de Fútbol 7 y Rápido del Estado de Chiapas, brindaron los pormenores, así como especificar el tema de la bolsa de premiación, la cual es sumamente atractiva. Sí, presentarles el último gran evento de del año, que es la Supercopa Tapachula, varonil y femenil. Es un evento organizado por la Liga Fut 7 MX, que es el máximo rector en lo que es acá a nivel nacional, de la mano con la Asociación de Fútbol 7 de Chiapas y la Federación Mexicana de Fútbol 7. Cabe recalcar que este evento es federado, es un evento aprobado por todos los estatutos posibles y pues de la mano con la Palapa Fut 7 que rijo. El certamen tiene contemplado las categorías libre, femenil y varonil. El costo de los registros varía entre uno y otro. Por ejemplo, los cuadros varoniles deberán cubrir una cuota total de 10,000 pesos, mientras que para las damas será de 5,000. El proceso de inscripción ya comenzó y pueden hacerlo a través de redes sociales de la Liga Palapa Fut 7 y de la Asociación de Fútbol 7 y Rápido de Chiapas, o en su defecto, llamando o enviando mensaje vía WhatsApp a los números 961-186-9804 y 961-215-1612. Dentro de los posibles equipos participantes sobresalen Carmen FC, subcampeones del último nacional federado, Blue Devils de Tlaxcala, Deportivo Chila de Tabasco, 90 grados de Yucatán, Real Santa Clara, Choconoense, Linces y Raúl Vives, todos estos representantes tapachultecos. Por igual, la organización no descarta contar con la presencia de Sporting de Guatemala, actual campeón nacional del fútbol 7. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Vamos a más información rápidamente con temas de cultura. El maestro Efraín Esperilla brindó dos conciertos presenciales los días jueves y viernes, uno en el Teatro Francisco y Madero y el segundo en el Foro al Aire Libre de la Casa de las Artes y las Culturas Corazón Borrás. En ambas presentaciones estuvo acompañado por las sopranos Rox Maxa y Laura Rincón, quienes con su destacada voz interpretaron poemas musicalizados de Jaime Sabines, Armando Duvalier, Socorro Trejo Sirven y Hernán León Velasco. Las presentaciones iniciaron pasadas las 19 horas cuando Esperilla se sentó frente al piano y llamó al escenario a Rox Maxa para que interpretara la primera pieza de la noche, basada en el poema Los Amorosos de Jaime Sabines, publicado en el libro oral en 1949. El maestro Efraín presentó cuatro arreglos de este poema junto a Rox Maxa y Laura Rincón. El quinto tema de la velada evocó la obra del escritor Armando Duvalier con el poema Voy a lavar al río, canto de amor a Chiapas, con la voz de Laura Rincón, seguido de La Gioconda, de Socorro Trejo Sirven, con Rox Maxa. En la segunda etapa del recital, el músico llamó al poeta Hernán León para que hablara sobre sus creaciones literarias, en especial en El corazón del mar, por lo que el autor citó algunas líneas de Pablo Neruda.
aquí en la isla. El mar somos nosotros. El mar no es aquel que vemos a lo lejos. El mar está en tu mirada. El mar está dentro de ti. El mar eres tú. Aquí en la isla hay tanto mar que a veces, en cuanto te dice que sí, y luego te dice que no, luego te dice que sí, luego que no, en azul, en espuma. Mi nombre es mar, que se repite golpeando una piedra, pero sin convencerla. El concierto culminó con tres piezas poéticas de Hernán León, Quiero una mujer, En el tiempo y Para mi corazón, entre otras obras. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. El mapa de Chiapas aparece hoy en dos colores, color azul y color blanco. La parte en azul indica lluvia fuerte de 0.1 a 50 milímetros y se va a registrar en la región de Selva Lacandona, Maya, Turijas del Tanchol, norte de los bosques, Mezcalapa y Valle Soque. Mientras que la parte en blanco indica una serie de surada que se va a registrar en la región de los Altos Occil Celtal, Meseta Comiteca, Tojolabal, Metropolitana, de los Llanos, Sierra Mariscal, Frailesques, Mocosta y el Soconusco. Se pronostican lluvias en 7 regiones del estado. La masa de aire frío en el Golfo de México continuará provocando vientos del norte moderados. Asimismo, el ambiente seguirá fresco a cálido en gran parte de Tabasco, norte y oriente de Oaxaca, así como en la mitad norte de Chiapas. Por su parte, en el resto de estos últimos dos estados y en Guerrero, el ambiente seguirá muy caluroso. El potencial de precipitación en la región se mantendrá bajo y solo es previsto que ocurran lluvias moderadas de forma aislada, especialmente en Tabasco, norte de Chiapas y de Oaxaca. Tome sus precauciones por los cambios de climas en municipios y regiones del estado. Y bueno, con eso concluimos esta primera emisión. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Alex Orozco, Fanny Guadalupe en la realización, el ingeniero Juan Carlos. Carlos César, gracias, buenos días. Adolfo, gracias a ti, sobre todo sé que nos ve y nos escucha. Buenos días, gracias, hasta mañana.